Son muchas las historias que los actores cuentan acerca del Teatro del Tinglado. Se hablan de ruidos, pasos, extrañas situaciones vividas durante los ensayos. Así que fuimos un poco a descubrir todas estas historias, pero lo que descubriríamos sería el protagonista de las mismas, el fantasma del Teatro del Tinglado. Creer o reventar. El Teatro del Tinglado, qué lugar el Teatro del Tinglado, el lugar que marcó Voces Anónimas 1, Mensajes de una Ciudad Enigmática. Lugar que nos marcó a nosotros porque cuando llegamos nos dimos cuenta de que este lugar está encantado por un fantasma, el fantasma del conocido actor uruguayo Alfredito de la Peña. Pero era un actor tipo cómico, digo, ¿no? Y era un actor muy, muy simpático, muy carismático, digamos, ¿no? Un referente dentro del humor, un humor muy especial e inteligente, sobre todo inteligente. Él hacía el humor más que nada con la palabra, pero por la situación. De hecho, los actores del lugar los saludan. Ya por costumbre, muchos le dicen, ¿qué haces, Alfredito? ¿Cómo estás? Y de hecho, Hugo Blandamuro, el famoso director uruguayo, nos contó acerca de esto y de numerosas situaciones que hacen que hoy Alfredito sea una persona, un integrante más de este grupo de actuación de Teatro del Tinglado. Varias veces, estando en ensayos, habiendo problemas y todo, hemos sentido golpes y digo, ¿sos vos, Gallego? Y se vuelve a sentir. Yo creo que del Teatro Tinglado, como del Teatro Circular, como del Teatro Victoria, como en todos los teatros donde se dice que hay fantasmas y yo digo que son energías, creo que sí, que se ha asumido que están allí y que están para protegernos. Aparentemente es un fantasma que realiza algunas bromas, que no tiene la intención de asustar a nadie. Acá en el Tinglado nos habían dicho que el fantasma que había era un fantasma buena onda, un fantasma juguetón, un fantasma cómico. Y de hecho una de las personas que entrevistamos es un comunicador bastante conocido del Uruguay que nos contó que él es una persona muy escéptica, pero que sin embargo mientras realizaba una nota acerca del fantasma del Teatro del Tinglado y de los fantasmas, porque aparentemente este no es el único, atravesó una situación bastante espeluznante. Estábamos haciendo una nota sobre fantasmas, ¿no? O sea, fantasmas en Montevideo. Entonces a mí me interesó especialmente porque no había necesidad de ocultar nada, ¿entendés? Las puertas que se mueven, las voces, los pasos, los aplausos que se sienten, no están haciendo daño a alguien, sino solamente son la necesidad de manifestarse y de hacerle bromas a sus ex compañeros. Entonces hicimos el contacto con Hugo Blandamuro y nos dijo, bueno, vengan al teatro y ven, qué pasa, hacemos una nota, etc. ¿No? O sea, ellos me hicieron la nota a mí y entraron filmando entre camarines y Tambucho. Empezó como a embromar, yo digo, perdóname, yo creo que el respeto está ante todo, no embromes, no, te crías o no crías, yo no te permito que estés tomando el pelo ni nada por el estilo. Lo que nos impresionó primero, la primera vez que recorrimos era yo qué sé, ¿viste? Esos espacios que vos ves como un castillo, la soledad y el vacío, la sensación de vacío que hay, ¿no? Es muy difícil de explicar, pero acá pasa algo raro.
¿Entendés? Esa es la sensación que te da, ¿no? Entonces, claro, los pasadizos del teatro, la oscuridad que hay, te metes y sentís como un eco que no pertenece a este mundo, pero es un eco que está, que te da la sensación de que hay algo raro. Entonces ya todo te predispone a sentir la presencia de ese fantasma, digamos, ¿no? Fuimos, hicimos la nota, todo bien, todo tranquilo, todo bárbaro. Me puse en la platea a esperar que los compañeros hicieran sus tomas, etc. Se meten en un lugar donde guardan trastos, guardan cosas. Se meten, la puerta se cierra, los tipos quedan encerrados ahí. Lo primero que dijeron fue, este joda de Gustavo. No, yo estaba en la platea y empezaron, ¿vos, Gustavo? No, nada. Vos no se puede abrir, no se puede abrir. Y quedaron ahí encerrados un minuto y medio. Uno nunca sabe si atribuirlo a la personalidad del fantasma que los encerró, que los tuvo ahí para demostrar su presencia, o a otras cosas. Entonces yo, soy bastante escéptico en general a ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando las cosas pasan, cuando estás ahí en el escenario mismo, ¿no? Y te dicen, hay un fantasma, ya se crea un ambiente como un campo magnético extraño. Vos vas como predispuesto a que haya algo. Y efectivamente sentís que hay algo. Lo cierto es que todo esto nos abrió los ojos y mientras grabamos estábamos atentos con Daniel mirando si de repente no veíamos una sombra pasar a nuestro costado o entre las butacas o en ese segundo piso oscuro lleno de maderas viejas o si escuchábamos pasos. La sorpresa vino después. Durante la edición, Daniel es una persona muy perfeccionista. Él mira detalle a detalle cada imagen y esto hace que de repente detecte errores o pueda trabajar de una manera en la que él pueda perfeccionarse y que todos sus trabajos están a la vista y que no tenga ningún error. Pero también este perfeccionismo lo llevó a encontrar una sorpresa bastante, bastante peculiar. Mucha gente nos preguntó si el video del fantasma del teatro El Tinglado fue verdad, y les puedo decir que sí, que fue verdad. Mucha gente nos ha dicho, pero ¿cómo puede ser que hayan estado grabando y justo casi en el medio de la pantalla aparezca esa imagen? Nosotros muchas veces cuando vamos a los lugares a grabar, lo que hacemos es registrar el lugar, filmar el lugar, grabar el lugar para tener imágenes de todos lados. Y en ese momento que apareció la imagen, estamos grabando con la cámara y no vimos absolutamente nada. Recién nos dimos cuenta en postproducción, cuando veo algo que se mueve en el medio de la pantalla y me pareció raro. Lo que hicimos fue levantarle un poco el brillo y sacarle el color completamente y virarlo al verde para que se pueda ver más claramente lo que había en esa imagen, y hasta el día de hoy no sabemos realmente lo que es. Lo que sí parece ser es que es una mujer. Si bien fuimos a filmar el supuesto fantasma que vivía allí y que era de un hombre, de un actor muy conocido, lo que parece verse en la imagen es una mujer. Pero lo que a mí personalmente me dio bastante miedo es que lo que llegué a ver a esta mujer no es el cuerpo entero, sino un torso que se desplaza entre las butacas por este tercio de segundo casi.